Vamos a preparar nuestros corazones, vamos a preparar nuestra mente, nuestra vida, nuestra alma para recibir este consejo. Esto que el Señor nos muestra es lo que su palabra revela, algunos acontecimientos que se evidenciarán en este año 2024, así es que vamos a prestar atención. Vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 48, versículo 17. Vamos a darle lectura a este texto. Me gustaría que usted abriera su boca y le diese lectura. Ahí está en pantalla, con toda su fuerza. ¿Qué dice? Así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel, yo soy el Señor tu Dios. Esto es muy interesante lo que dice, que te enseña para tu beneficio. Dice, y que te conduce por el camino en que debes andar. Hagamos una palabra de oración y pidámosle al Señor que esta enseñanza quede grabada en nuestros corazones. ¿Quiere levantar su mano derecha? Ahí donde usted se encuentra, y al Señor, habla mi vida, Señor. Sí, Señor, sea tu palabra enviada a nuestros corazones, sea tu palabra sembrada en nuestra mente, y que podamos, mi Dios, recibirla, guardarla y llevarla a la práctica. Queremos ser obedientes a tus instrucciones. Envía la unción, la gracia, la sabiduría a nuestra vida para que podamos valorar, comprender y, Señor, ver los resultados que se manifiestan al obedecer tus instrucciones. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, todos decimos: pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma, con toda su fuerza. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner fuego a toda la nación. Amén. Una de las cosas que vemos en el libro sagrado, la Biblia, está llena de instrucciones, está llena de enseñanzas para el beneficio del ser humano. Cada vez que usted abre el libro sagrado, siempre encontrará un consejo, siempre encontrará un relato, siempre encontrará una apertura de vuestro entendimiento para iluminar, para ilustrar, para guiarnos. Y lo que dice aquí en este versículo, dice que es para nuestro beneficio. Nunca un consejo de las Sagradas Escrituras te va a conducir al mal. Nunca un consejo de las Sagradas Escrituras te va a conducir a la calamidad, jamás. Todo lo contrario, es para vuestro beneficio. Levante su mano y dígale al Señor, gracias por tu palabra, Señor. Entonces, dice que esa enseñanza que es para nuestro beneficio nos conduce por el camino que debemos andar. Creo que muchos de ustedes saben cuáles son los senderos por los cuales nos debemos de conducir. ¿Sí se acuerda usted de ellos? ¿Cuáles son esos senderos? Vamos a hacerlo juntos. Es vida, alegría, paz y verdad. Con toda su fuerza. Gracias por guiarme en el sendero de la vida.
la alegría, la paz y la verdad. Pero en esta enseñanza, o lo que se mirará en este año 5784 o 2024, es agregarle un sendero más, el sendero de la justicia. Cuando practicamos la justicia, cuando somos justos, se habilitarán grandes portales de oportunidades para los hijos de Dios. Cuando revisamos el libro sagrado con respecto a qué es lo que se evidenciará en el año 5784, hay dos textos en la Biblia que en su lectura en el idioma hebreo tiene ese valor numérico, 5784. Usted sabe que el idioma hebreo, cada letra tiene un valor numérico. Son dos textos. Uno de ellos está registrado en Éxodo 27:3. Usted ve ahí en pantalla la lectura en ese idioma hebreo. Lo ve en la fonética, pero también lo ve en la escritura. Y ahí puse lo que vale cada palabra, cada declaración, y nos da un resultado de 5784. Por un lado vemos una faceta de lo que Dios le muestra al ser humano, de las acciones que tenemos que desarrollar en esta tierra, para que no nos vaya a suceder lo que dice el otro texto registrado en Ezequiel capítulo 9, versículo 3. En Ezequiel capítulo 9, versículo 3, ese es el otro texto en la Biblia que tiene su valor numérico 5784. Y fíjese qué interesante es esto, porque ambas lecturas tienen una manifestación de lo que es el altar de bronce. Ambas lecturas tienen que ver con la justicia, con la práctica de ser justos. Pero Éxodo 27:3 me habla de la prevención para que no me suceda Ezequiel 9:3. Espero me dé a entender. Hay un dicho que dice: es mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Si prevenimos, no tenemos por qué entrar a la dimensión del lamento. Si hubiera. Porque ese es el grave error del ser humano, que cuando el Señor otorga un mensaje es para nuestro beneficio. Cuando el Señor nos da una palabra es para que vivamos de una manera protegida, y nos conduce por ese sendero de la vida, la alegría, la paz, la verdad. Y en este tema que estamos viendo, quiere Dios que practiquemos la justicia. No sé si hasta aquí me estoy dando a entender. Si practico Éxodo 27:3, entonces no me sucederá Ezequiel 9:3. Porque en ese capítulo 9, en su versículo 2, habla de la influencia o de la activación de 6 verdugos que estarán acosando, golpeando,
maltratando, dañando al ser humano que no camina por el sendero de la justicia. Y la palabra se responde a sí mismo y nos dice quiénes son esos verdugos. En Jeremías 39:3 menciona seis estructuras que se levantan para hacer estragos al ser humano que no tiene el sello en su frente. Dentro de ese relato de Ezequiel capítulo 9, vemos que aparecen seis verdugos, pero a su vez aparece un escribano, una persona que tiene la pluma para ponerle el sello a los que interceden, o sea, a los que están en obediencia a lo que nos muestra Éxodo 27:3. ¿Cómo se llaman esos verdugos? Ahí está en pantalla. Por favor, denle lectura. ¿Cómo se llaman? Fíjese cómo el Señor muestra, y si usted se da cuenta, la Escritura es tan vigente, tan real, que debemos como pueblo de Dios valorar su instrucción, muchas gracias, su consejo. Debemos de valorar lo que el Señor nos muestra en su libro sagrado. Vamos a Éxodo 27:3 y vemos cómo ahí hay una declaración, que es lo que nos interesa a nosotros, porque no queremos vivir Ezequiel 9:3. Vamos con fuerza, diga: no experimentaré Ezequiel 9:3. Nosotros vamos a accionar Éxodo 27:3. No, o sea, ya se los estoy diciendo. Está bien. Mire lo que dice: harás asimismo sus recipientes para recoger las cenizas, sus palas, sus tazones, sus garfios y sus braseros, todos sus utensilios. Fíjese que en la traducción aquí dice: los harás de bronce, en la traducción. Pero en el idioma original no dice los harás de bronce, sino dice tase nehoshet, los harás bronce. No dice los harás de bronce, sino los harás bronce. Ahí aparecen dos palabras que están subrayadas y en color distinto, que es ledashno y nehoshet. Nehoshet es bronce. Y ledashno es el movimiento, es la acción, es el impulso, el resultado de conducirse como bronce, o de ser bronce, o de ser justo. Cuando caminamos en el camino de la justicia, entonces, vamos a la siguiente diapositiva, vemos cómo esa palabra ledashno habla de un movimiento de grosura. Y cuando habla de grosura en el libro sagrado, habla de esa dimensión de abundancia, dimensión de prosperidad,
dimensión de confort, satisfacción, unción, lo selecto, lo mejor de lo mejor. Vamos a activar esto en nuestras vidas porque tengo clara convicción que cuando le creemos a la palabra, lo confesamos con nuestra boca, se hace presente en nuestra vida. Vamos a declarar lo siguiente, vamos a declarar los cuatro senderos agregando el sendero de la justicia y declaramos que esto viene a nuestra vida. ¿Estamos listos? Con toda su fuerza di, yo me conduzco por el sendero de la vida, el sendero de la alegría, el sendero de la paz y el sendero de la verdad. Y camino en el sendero de la justicia. Ahora vamos a hacerlo personal y vamos a hacerlo propio. Diga, se activa para mi vida la grosura, la prosperidad, el confort, la satisfacción, unción, lo selecto, lo mejor de lo mejor. Yo lo recibo para mi vida. Este año 5784 se activa esta bendición en mi vida. Se activa esta unción en mi vida. Si usted lo cree, celébrelo. Pero cuando la Escritura dice, los harás bronce, tase nehoshet, entonces, ¿qué tenemos nosotros que accionar en nuestra persona? ¿Qué tenemos que accionar en nuestra vida? Si nosotros somos portadores de esta unción, prosperidad, entonces debe de haber una manifestación responsable de nuestro carácter, de nuestra conducta, practicando la justicia, ejerciendo el dominio propio, que el Señor nos libre de caer en las trampas de la provocación. Con toda su fuerza diga, amor, poder y dominio propio. El Señor Jesucristo dijo claramente, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la propia Escritura nos dice, ustedes no han recibido un espíritu de cobardía. Ustedes no han recibido un espíritu de miedo. Ustedes no han recibido un espíritu de cobardía y de temor. No. El espíritu que Dios ha enviado a sus hijos, a su pueblo, dice que ese Espíritu Santo nos ha dado amor, poder y dominio propio. Y lo que el Señor quiere que hagamos en este año es levantar la bandera de la justicia. Ser hijos que seamos bronce. La raíz de Nehoshet, solo traigo dos, pero hay como siete raíces que van vinculadas, esas las veremos después, pero traigo dos que tienen que ver con nuestra manifestación como hijos de Dios. Un hijo de Dios no debe demostrar desesperación porque tiene clara confianza en su Padre, el Creador del universo. ¿Están aquí? Un hijo de Dios no debe de manifestar ansiedad porque tiene a un Padre que todo lo puede. Es nuestro sanador.
un hijo de Dios no debe de manifestar tristeza en su vida, porque tienes al Espíritu de Dios. Por eso dice: ustedes no han recibido un espíritu de cobardía, ni de temor, ni de miedos, para que se sientan achicopalados, para que se sientan ahí menguados, débiles, sin Dios, sin esperanza. No. Ustedes han recibido al poderoso Espíritu Santo, que nos da amor, poder y dominio propio. Vamos con fuerza, diga: tengo amor, poder y dominio propio. Una de las raíces de Nehoshet es Jaesh, y Jaesh representa el fluir de los sentidos. Si tenemos al Espíritu de Dios, no vamos a cometer locuras. Solo cuando, hermanos, descuidamos la presencia del Espíritu de Dios, entonces la vida de la persona se complica en su travesía por esta tierra. Pero si constantemente le decimos al Espíritu de Dios: no te apartes de mí, yo quiero que tu presencia esté conmigo, su precioso Espíritu nos guía a toda verdad. Su precioso Espíritu fortalece nuestra vida. Su precioso Espíritu consuela nuestros corazones. Su precioso Espíritu nos llena de sabiduría. Su precioso Espíritu nos redarguye cuando nos equivocamos. Necesitamos al Espíritu de Dios. ¿Quiere levantar su mano derecha y decir: Espíritu de Dios, nunca te apartes de mi vida? Que así sea. Que así sea una realidad. Porque entonces hará que nuestros sentidos estén dentro de un equilibrio, dentro de un autocontrol, un dominio propio. El ser humano es muy dado a desesperarse y a manifestar un insulto, más bien una respuesta a la agresión que se te otorga. Cuando alguien levanta su voz y te otorga una grosería, una agresión, un insulto, lo que tienes que hacer es levantar tu mirada a donde está el Padre, decirle: Padre, tú eres el que tienes el dominio de todo el universo. ¿Tú enviaste a esta persona que me dijera esto? Cuando nosotros tenemos conciencia de que todo está manejado por el cielo, todo, nada se le escapa al Creador. ¿Están aquí? Nada se le escapa a nuestro Padre Dios. Todo está bien administrado por el amo del universo. Una ocasión, un hombre llamado Simeí levantó su voz y levantó su mano contra el rey David. Dice que levantó piedras y se las arrojaba. Se las aventaba a David y le decía: hombre indigno, hombre sanguinario. Lo insultó. Y dice que uno de los valientes que tenía David le dijo: rey, ¿quién es este perro muerto que se atreve a insultar al rey? ¿Cómo lo llamó? Perro muerto. ¿Qué le está diciendo? Este no es. Dice: ¿quieres que vaya y le corte la cabeza? ¿Podía o no podía su valiente hacerlo? ¿Y qué le dijo David? No, detente. ¿Cómo sabes tú que allá arriba le dijeron a esta persona que me insultara? ¿A
Aquí es donde tenemos nosotros que ubicarnos para no caer en la trampa de la provocación y que te metas en problemas a causa de una respuesta por falta de dominio propio. Vas manejando en el periférico, no te dan el paso y tú ya le pitaste. O respondes a la agresión. Y hermanos, hoy en día, usted sabe que el electromagnetismo que tiene el hombre está alterado porque el sol ha tenido un movimiento y ha alterado el electromagnetismo de la tierra. Por eso usted ve gente desesperada, por eso ve gente airada, por eso ve gente agresiva, por eso ve gente que no se soporta ni a sí mismo. Y entonces comienza a insultarte, comienza a agredirte y tú caes en la trampa. ¿Y cómo sabes si esa persona trae un arma? O a lo mejor tú eres discípulo de Bruce Lee y sabes defenderte bien y sabes las técnicas, sabes cómo conducir los brazos, los pies, y le das un mal golpe y cae muerto. ¿En qué problema te metiste? ¿Están aquí? Por eso el Señor nos dice: ustedes tienen al Espíritu Santo de Dios. Solo dos dijeron amén. Ustedes tienen al Espíritu Santo de Dios. Y Él les da poder, amor y dominio propio. ¿Qué pasa si te tocan los cinco sonidos del claxon y tú también le dices: Dios te bendiga? Son otros cinco sonidos, pero no le toques el sonido, solo dile: Dios te bendiga. ¿Va a continuar la agresión? No, porque tú estás emitiendo una bendición. No sé si quedó claro esto. Por eso, cuando la Escritura dice: los harás nehoshet, bronce, es porque los sentidos están bien ubicados. Dios nos libre de cometer locuras. En tres ocasiones la Escritura revela el mensaje de los profetas que le dijeron a tres personas: has actuado locamente, has actuado locamente. Quiere decir que no se pensó, no se calculó, no se planificó, no se pensó cuál iba a ser el resultado de esa decisión tomada. Por eso la Biblia es tan hermosa y nos dice: yo soy tu Redentor, el Santo de Israel, el que te enseña para tu beneficio. Dios te quiere ver bien. Dios quiere que tú disfrutes tu estancia en esta tierra. Pero otra palabra, otra raíz y permutación de Nehoshet es Hashmal. Y usted sabe que el bronce o el cobre son excelentes conductores de la electricidad. Y si la Escritura dice: este año ustedes tienen que manifestarse como bronce, nos está diciendo: este año es un año en donde se van a ser conductores del poder de Dios, conductores de amor, conductores de un mensaje, conductores de la vida, conductores de la paz, conductores de la alegría, conductores de la justicia. Hermanos, díganme ustedes, si usted se conduce en este sendero, ¿le va a suceder Ezequiel 9:3? No.
no está diciendo Ezequiel 9:3 que no vayan a aparecer los verdugos, sí van a aparecer. Pero va a haber una marcada diferencia cuando tú te conduces justamente, cuando tú desarrollas con equilibrio y dominio propio tu vida, tu carácter. Entonces dice el Señor que al escribano le dijo, a los que interceden, a los que conducen, a los que son conductores de la vida, la paz, la alegría, la verdad, la justicia, ponles un sello, una taf en la frente. Y entonces los verdugos, cuando desatan su ira, su furia, su destrucción, cuando ven el sello, no lo ves tú, pero lo tienes con la ayuda de Dios. Entonces ellos pasan de largo. No te llega la destrucción. Y anhelamos con todo nuestro corazón que no llegue destrucción, desolación, despojamiento a vuestra vida. Todo lo contrario, somos portadores de esa grosura, prosperidad, confort, satisfacción, unción, lo selecto, lo mejor de lo mejor. Es lo que representa el Edashno. ¿No le gusta lo mejor de lo mejor? ¿Lo selecto? ¿A que sí? Levante su mano y diga, gracias, porque activas en mi vida. Repita lo que está ahí en pantalla. ¿Qué activa Dios en este año para tu vida? Amén. En el texto de Éxodo 27:3, usted se dará cuenta que allí hay cinco recipientes. Arriba usted mira, dice recipientes, o sea, es una vasija. Luego también dice pala, tazón, garfios y braseros. ¿Cuántos son? Están aquí. Está bien que, a ver, ¿sí están aquí? ¿Cuántos son? A ver, vamos a contarlos porque, hermanos, usted ya fue al kinder, ¿no? Vamos. A ver, número uno, recipientes. Número dos, palas, tazones, garfios y braseros. ¿Cuántos son? Cinco. Y todos tienen que ser de bronce. Entonces, cuando uno ve lo que representa estas cinco acciones, se convierten en trabajos preventivos para que no me suceda Ezequiel 9:3. Acciones que tengo que desarrollar, y son cinco. Ahí en pantalla va usted a ver lo que el término hebreo y lo que se traduce es sirotaf, recipientes, beyaav, palas, umirrekotava, tazones, umislegotav, tenedores, umaktová totav, incensarios. Y cuando uno mira estas cinco acciones, son cinco manifestaciones que debemos de estar desarrollando en nuestra vida cotidiana, que debemos de valorar, ya que esto hará que entonces
los beneficios, le dashnó lo que vimos atrás, se active en nuestra vida, se haga presente en tu hogar, en tu vida cotidiana. Y cuando habla de recipiente, habla de esa vasija que está dispuesta a recibir la instrucción, a degustarla, a valorarla y a llevarlo a la práctica. Cuando habla de palas, usted sabe para qué sirve una pala: para hacer movimientos de un lado a otro. Esto nos habla de una colaboración, nos habla de ordenar, nos habla de emparejar. También tazones se refiere, dice que los tazones eran para esparcir, para colocar en diferentes lugares la distribución de esa grosura. Y eso representa el evangelismo que tenemos que desarrollar en este año, 5784. Tenemos que promover el evangelismo, el llevar las buenas noticias a las personas que no tienen a Cristo. La pregunta es: ¿cuánto hace que tú no invitas a un alma? ¿Cuánto hace que tú no le predicas a una persona? ¿Cuánto hace que no vas al hospital a llevar una oración? ¿Cuánto hace que no sales a predicar su palabra? Este año tenemos que activar eso en nuestra vida. Los tenedores son aquellos que toman la porción de ese sacrificio y se lo lleva uno a la boca. Eso nos habla de la habilidad de alabar, exaltar a Dios. Eso nos habla de la alabanza, la manifestación de agradecimiento. Sé una persona agradecida con todo lo que Dios mueve a tu favor. No te olvides, le decía el rey David a su alma, no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que te rejuvenece como el águila. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te lleva de gloria en gloria. Él es el que te da el consejo a cada momento. Él es el que te abraza. Él es el que te consuela. Él es el que te cuida. Porque, amados hijos de Dios, ninguno de nosotros está exento de que alguien intente hacerte un trabajo sucio de hechicería o brujería. Gente envidiosa que quiere ver tu tropiezo, tu caída. Nadie está exento de eso, pero la marcada diferencia se hace cuando la sangre del Cordero, el Espíritu de Dios te cubre, el Espíritu de Dios está a tu lado, la sombra del Omnipotente hace un dosel en tu vida. Entonces la Escritura dice: caerán 1,000 y 10,000, mas a ti no te llegará. Por cuanto has puesto al Señor tu Dios por tu habitación, entonces Él también te protegerá. Entonces Él también te pondrá sobre una roca en alto, porque has reconocido a Dios como tu Señor. Entonces, tenemos que ser gente agradecida, gente que manifieste gratitud. Recuerdo que viajaba en un taxi en esta semana y la persona se quejaba de todo. ¡Ay, qué frío! Le digo: no, eso hace que usted se conserve. ¡No, pero qué! Y luego estaba escuchando un noticiero que hablaba mal del presidente. ¿Ya vio?
este señor. Le digo, dele gracias a Dios por el gobierno que tenemos. Tenemos libertad de expresión. Nah, pero todo que... No, es que mis hijos, es que mi vieja. Y así decía. Dije, oiga, le dije, ¿sabe qué? Usted está muy afectado en su corazón. Usted necesita una rectificación en su mente y en su corazón. Porque a causa de la manera que usted está hablando, usted está sembrando semillas negativas para su entorno. Usted es padrecito, le digo, sí, soy un padre. Tengo 4 hijos. No, no, usted es padrecito. No, soy un padrezote. Amados hijos de Dios, ¿sabe usted que la gratitud hace que los portales del cielo se abran? Entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Él es alto y sublime. Él es el alto mando del cielo. Y ningún propósito de nuestro Dios puede ser estorbado. Cuando su palabra dice que Él te va a bendecir, te bendice. Cuando su palabra dice que Él te sana, te sana. Cuando su palabra dice, hasta aquí llegaste, aunque tengas a los mejores médicos, tú te tienes que ir. ¿Sí o no? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, el gozo de nuestra salvación es nuestro Padre Dios. Y el número 5, incensarios. Un incensario era para colocarle el incienso y que el ambiente se llenara de una fragancia de oración. Tenemos que interceder, hijos. ¿Están aquí? Sí. Tenemos que amar la intercesión. Porque Ezequiel 9:2, 3 y 4 dicen que el sello se lo ponen a aquellos que claman, que gimen, que interceden. Haga el esfuerzo. Es una vez al mes. No es diario, es una vez al mes cuando nos reunimos todos para interceder. Valore lo que el Señor nos enseña para nuestro bien. ¿No quieres protección? Trabájala. Acciónala. Vamos. Profeticemos esto, diga, amo la instrucción, colaboro en esta casa para que haya orden, mi boca pregona las virtudes, predico el Evangelio, le alabo con todo mi corazón e intercedo por las diferentes necesidades. ¿Sí? ¿Está quedando claro? Vamos terminando. Una de las cosas que tenemos que practicar en este año 2024 es lo que está registrado en Hechos 1:8 y Lucas 4:18. Dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Me seréis testigos. Fíjate, el Espíritu de Dios viene sobre ti, pero eso va a hacer que tú seas un predicador. Alguien que lleve el mensaje de la salvación. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y un ejemplo tan valioso es lo que nos muestra y es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 4:18 nos revela que cuando el Espíritu de Dios, puesto que eres bronce, conductor de energía, conductor de bendición,
El Espíritu de Dios te otorga poder, te otorga esa electricidad, te otorga esa energía, te otorga ese respaldo, pero es para que seas un predicador, para que lleves las buenas noticias. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Se acuerda que le das no es remover la grosura, activar la unción, activar la prosperidad de nuestra vida? Entonces dice: me ha ungido. Es un removimiento de la unción en vuestra vida. Dice: para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Amado pueblo de Dios, este año 2024 es un año que debemos nosotros de prestar mucha atención en caminar en el sendero de la justicia, porque eso hará que entonces seas un conductor de vida. A través de ti fluya la vida. ¿Qué es lo contrario de vida? Muerte, enfermedad, ambiente negativo. Ay, es que no, pura negatividad. No, el Hijo de Dios va de gloria en gloria. ¿Te duele algo? Señor, tú eres mi sanador. Señor, tú eres el Todopoderoso. En ti espera mi alma. Siempre buscando semillas de vida. ¿No acaso dice el Señor que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y por sus heridas somos nosotros sanados? Aférrese a eso. Está el dolor, sí, no lo negamos, está ahí presente. Pero usted pronuncie palabras de vida: la sanidad, la fortaleza, el bienestar para mi vida se hace presente. El sendero de la alegría. ¿Qué es lo contrario de alegría? Tristeza, dolor. Ay, dolor, ya me volviste a dar. No. No, hijos, usted tiene al Señor en su vida y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El sendero de la paz. ¿Qué es lo contrario de la paz? Pleitos, guerras, insultos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Cómo te atreves a vivir así si eres hijo de Dios? No. Renuncia a eso. El primer mensaje de nuestro Señor cuando resucitó fue: Shalom a vosotros, la paz. ¿Sí o no? Entonces, seamos conductores, seamos libertadores, seamos ministradores. Seamos bronce que conduzcas a tu familia a la vida, a la alegría, a la paz y a la verdad, y enseñarles a que practiquen la justicia. Solo esto lo vamos a ver el próximo sábado, solo como una pequeña llamémosle así, ministración de lo que vamos a estar haciendo cada primer sábado de mes. Son 7 ministraciones que estaremos sembrando en la vida de nuestros hijos. Padres de familia, ¿están aquí? ¿Quiere usted que su hijo sea próspero, bendecido, de buen carácter, de buenas ideas,
de buen pensamiento. Vamos a estar haciendo estas 7 ministraciones. Vamos a estar activando estas ministraciones. Yo creo las quitamos, hijo. Vamos a, mejor esto lo vemos el sábado, ya que esto nos va a modificar mucho nuestro proceder, nuestra manera de comportarnos como padres, como esposos, como esposas, como hijos, como abuelos, porque la Escritura nos habla a todos. Termino con lo que dice Lucas 19:41. Fíjese lo que dice. Cuando se acercó al ver la ciudad, está hablando de nuestro Señor Jesús, porque estaba avecinándose una destrucción. Se avecinaba un caos. Y es lo que el Señor nos previene en este año. Porque usted, si revisa el escenario político, el escenario económico, el escenario religioso, el escenario mundial, todo está en caos. Pero hay una gran bendición cuando los hijos de Dios nos sometemos a su preciosa voluntad, los resultados son distintos. Mire lo que dice Lucas 19:41. Cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que te conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán, te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Esto le sucede aquel que endurece su corazón, cierra su oído, bloquea su entendimiento y no se somete a la voluntad divina. Esta profecía se la otorgó el Señor a Jerusalén, y en el año 70 se cumplió esta profecía. Todo se cumple, todo es real en lo que está escrito en el libro sagrado. Estemos atentos a su palabra, porque Dios nos guiará por el sendero correcto para nuestro beneficio. Vamos a la diapositiva donde aparecen las dos palabras, Nehoshet y Ledashno. Nos ponemos sobre nuestros pies y activamos esta profecía para nuestra vida. Con toda su fuerza, diga conmigo: Padre del cielo, necesito tu ayuda. Que tu Espíritu Santo esté conmigo siempre, otorgándome amor, poder y dominio propio. Quiero vivir equilibradamente. Quiero practicar la justicia. Quiero ser un conductor de vida. Quiero portar paz, alegría, verdad en mi ser. Y activa en mi vida, Señor. Ahí está, con toda su fuerza, hágalo usted. Activa en mi vida, Padre. ¿Qué va a activar? Una vez más, la grosura. Llega a mi vida. Si usted lo cree, celebre.
Dele gloria. Dele exaltación a Dios. Se nos espera lo mejor de lo mejor. Se nos espera lo selecto. Se nos espera la bendición, la prosperidad. Pero necesitamos estar en la justicia. Y por nuestras propias fuerzas no podemos. Pero si la ayuda divina está con nosotros, el poder del Espíritu está con nosotros, entonces seremos guiados, fortalecidos, bendecidos. Levante sus manos y dele gracias a Dios. Abre tu boca, dile gracias. Por favor, abre tu boca, dile gracias, porque tú quieres mi beneficio. Tú activas tu bendición para mi vida. Tú activas tu gracia, tu gloria. Gracias, mi Dios. Gracias. Bendito sea tu santo nombre. Vamos a terminar este año dándole gloria a nuestro Dios y activando estas bendiciones para este año 2024, activando esa preciosa bendición para nuestra vida. ¿Estamos aquí? Vamos a levantar nuestras manos a Dios y decirle: gracias, Señor, gracias. ¿Estamos listos? Gracias. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, 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 Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Dios. Abba, amado Padre, hoy vengo a en adoración. Ama, amado Padre, hoy vengo a en adoración. Vamos a declarar con toda nuestra fuerza: tú eres mi Dios, en ti espero, anhelo. Abba, amado Padre, hoy vengo a ti en adoración.
celebras. Decirle: Padre, Padre, abre tu boca, dile: Padre, Abba, amado Padre, hoy vengo a ti en adoración. Padre Creador, mi Redentor, luz y salvación, mi Sanador, mi Proveedor, el Gran Yo Soy. Padre Creador, mi Redentor, luz y salvación, mi Sanador, mi Proveedor, el Gran Yo Soy. Aquí está mi corazón, aquí está mi adoración, con gran temor delante de ti. Ama, amado Padre, hoy vengo a ti en adoración. Padre Creador, mi Redentor, luz y salvación, mi Sanador, mi Proveedor, el Gran Yo Soy. Padre Creador, mi Redentor, luz y salvación,
mi sanador, mi proveedor, el gran yo soy. Aquí está mi corazón, aquí está mi adoración, con gran temor delante de ti. Tú eres mi Dios, anhelo tener más de ti, Abba, amado Padre. Venimos con gratitud, venimos con alabanza, venimos con exaltación, venimos con nuestro corazón. En adoración. ¡Grita! ¡Grita, celebra! ¡A su nombre! A terminar gritando, celebrando gloria. Gracias. ¡Gracias, mi Dios! ¡Gracias! ¡Gracias, mi Rey! ¡Celebra, celebra!
Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi rey, mi rey. El que me hace jugar de gozo. Acérquese a su hermano, a su esposo, a su esposa, a sus hijos y dele un fuerte abrazo. Dígale, este año nos va a ir bien. Lo mejor de lo mejor. Lo selecto, la unción, la prosperidad, el respaldo, la protección divina sobre tu vida. Acérquese a alguien, no espere a que le lleguen. Busque a alguien, por favor. Este año nos va bien. Declárale una bendición a ese hermano, a esa hermana. Dile a tu hermano lo mejor de lo mejor, lo selecto, la unción sobre tu vida, lo mejor de lo mejor.